Hola, ¿qué tal? Buenos días, comunidad. ¿Cómo están? ¿Qué tal su fin de semana largo? ¿A dónde fueron? Cuéntenos. ¿A la sala? ¿Al comedor? ¿Al baño? Esperamos que su baño tenga tina, así valdría la pena esas vacaciones. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo te fue? Bien, bien, la verdad, todo tranquilo. Digo, vienen algunos exámenes, así, en la escuela y demás, pero todo bien. Bueno, amigos, pues ya saben, yo soy Marce. Yo soy Daniel. Y hoy traemos control de peso para ustedes. Pero queremos platicarles que traemos algo padre para que ustedes aprendan a usar. Sí, el día de hoy vamos a ocupar estas ligas. Si se dan cuenta, las ligas son largas, no son como las ligas que a veces atoramos entre las piernas. Entonces, con estas podemos hacer muchos diferentes ejercicios, ¿vale? Entonces, es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a ocupar también un tapete, una toalla, una superficie que nos permita estar cómodos cuando vayamos al piso. Y por último, lo más importante, su hidratación, una toallita para secarse el sudor y muchas ganas. Saliendo, pues vamos a empezar. Sí. Recuerden llevar siempre su ritmo cardíaco para que pues no se excedan en cuanto al ejercicio ni tampoco estén por debajo de él. ¿Ok? Sí, dale. Muy bien, pues entonces vamos a comenzar. Vamos a dejar acá nuestro tiempecito. Nosotros, como siempre, nos comemos el tiempo, ya no lo comemos, ¿verdad? Sí, vámonos. Claro. Pues sí, les habíamos dicho en sesiones pasadas que este tipo de ligas, de hecho estábamos ya cazándolas, aprovechando los excelentes precios, para traérselas y mostrárselas cómo se utilizan. Y de verdad que son muy buenas porque pueden tener ustedes una progresión, pueden meterle dificultad, pueden aumentar la intensidad tan solo con las ligas. Tienen varios colores, hay paquetes que vienen de 4, dale. Vale, muy bien, vamos a comenzar, movimientos de izquierda a derecha con la cabeza. Hay paquetes que vienen de 5, que traen maderables, que traen para meterlos en la puerta. 7, 8, etcétera, ¿no? 10. Pero lo importante es que sí te pueden 14, ayudar 15, a generar 16, fuerza. Arriba, abajo con la cabeza. Aumentar tu movilidad. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Círculos con los hombros hacia adelante, cortos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Justo llegaron 7, ayer, entonces dijimos: 8, sí, vamos a llevarlos. 9, ¿por qué no? 10, 11, también compramos 12, un chucho para 13, hacer dominadas, 14, colgar 10 mil cosas. 16, pero círculos hacia atrás. No, aquí no es posible, amigo. 2, estaría 3, bien padre que pusieras algo para colgar 5, cosas. 6, yo ya me 7, vi así. 8, ampliamos. 9, te las aéreas. Ay, sí, 11, ¿no? 12, no tanto, pero. 13, 14, 15, 16. Muy bien, vamos a hacer movimientos de brazos en frente alternados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Recuerden, como les 10, decía Dani, ir checando 11, su frecuencia 12, cardíaca. 13, ya saben cómo sacar 14, su máximo, 15, que es 220 6, menos su edad, y de ahí 15. Sacan sus porcentajes para su. Vamos alternados, arriba, abajo, ¿okay? Costado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, les ayuda 14, a monitorearse 15, 16. De una manera más sencilla. Hacemos porciones de cadera, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Muy bien, llevamos rodilla al pecho, 2 segundos y alternamos. También cuéntenos qué tal les fue, si consiguieron a su pareja para practicar la sesión pasada. 3,
Si pudieron jugar con las toallitas. 4. Estaba divertido, yo me divertí. 5. Bueno, yo me divertí. Sí, sí, también. Ya ustedes no sé, 7, espero que sí. 8. 9. 10. 11. También cuéntenos si compraron algo. 12. Para ejercitarse. Le damos también a glúteos, igual 2 segundos de entrenados. Si compraron 1. Una carpeta para hacer su diario de 2, alimentación y ejercicio. ¡Ay, ajá! 3. Me engañen. 4. Nadie nunca. 5. Bueno, yo sí tengo un cuaderno. 6. Pero así, así, que tú digas. 7. Súper bien, ¿no? 8. Pero a cuándo se empieza, recuerda. 9. 10, 11, 12. Muy bien, vamos ahora con aperturas y cierres de cadera. ¿Okay? Vale, empezamos. Abrimos y cerramos. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11 y 12. Muy bien, vamos con estiramiento de la corva. Alternado. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Terminamos con elevación de puntas y talones. Estos salen. Punta, talón, 1. Y recuerden, aquí 2, no balancearse, no sacar como... 3. En la medida de. En la 4, menor medida que puedan. 5. No importa si sienten que no le vean casi nada las puntas. 7. No importa. 8. Recuerden que es a su capacidad, 9, su ritmo, su amplitud. 10. ¿Vale? Pero también no se queden 11, ahí, amigos. Traten de echarle ganas 12, para ir superando esos rangos. ¿Vale? Listo. Ahora sí. Listo, listo. Vámonos con nuestro primer bloque de ejercicios con liga. Les decíamos que las ligas vienen en varios colores, lo que implica una resistencia que va en aumento. Por eso son buenas, porque nos permiten tener una progresión, ¿ok? Tener una progresión y nos ayudan a que nuestra fuerza vaya en aumento y esas cosas, ¿no? Nuestro primer ejercicio de este bloque va a ser sentadilla con press de hombro. ¿Qué? Vamos a hacerlo así, atoramos la liga en los pies, me voy a flexionar primero para levantarla, la voy a subir y voy a llegar al press de hombro, hasta donde ustedes lleguen, ajá, pues estirarlas un poco más. Estas ligas, exacto, muy bien, aguantan bastante bien y cada color les dice, listo, Daniel, tiene una resistencia, entonces yo le dejé la más pesada al pobrecito de Daniel. El segundo es peso muerto, voy a tomar la liga doble, la voy a pisar en lo más centradita que pueda y voy a sujetar la liga ya sea como la tiene Dani o así. Esto va a depender de dónde ustedes encuentren la mejor tensión para ustedes. Está en flexión y va a ir a la posición de pie, exacto, regresa, exacto, sin tanta flexión, es muy chiquita tu flexión. Tiempito, tiempito, muy bien, sí se detuvo, listo. Tercer ejercicio, pantorrilla, se va a colocar la liga como en las sentadillas, solo que tu liga, Dani, como vas a hacer pantorrilla, debe estar más hacia tus puntas, porque cuando tú despegues el talón se te puede zafar. Eso es lo que nos enseñan las ligas también, amigos, súbela, exacto. Si empiezas de ahí, perfecto. Y ahí solo levanta sus talones. Ajá.
Exacto, ajusten su liga, ustedes van a saber hasta dónde sienten esa tensión y listo. Pueden hacerlo incluso sobre una bardita, sobre algo, para que tengan una mayor profundidad. Y el último va a ser un puente de glúteos. Ajá, aquí si quieren se los enseño con esta. Se van a acostar, se van a meter la liga, creo que estábamos probando justo los agarres de la liga, la van a meter así, la van a cruzar como una X y la van a meter en sus piernitas, ya sea que quede por entre sus piernas o por fuera, donde ustedes se sientan más a gusto, abren sus piernitas, ya sea que estén más cerca o más lejos de su pelvis, como ustedes quieran, y solo van a levantar su pelvis, ajá, y ahí ya tienen resistencia. Recuerden no despegar sus omóplatos ni su cuello. Y listo, tenemos nuestros cuatro ejercicios. Sentadilla, peso muerto, pantorrillas y puente. Traten de hacer los cambios entre cada ejercicio lo más rápido que ustedes puedan. ¿Ok? ¿Listos? Yo repito. Y vámonos, sentadilla. Igual recuerden que esta primera vuelta es para que conozcan sus implementos. Ajá, sentadilla y aprecie. Traten de que sus manos permanezcan siempre a lo ancho de sus hombros y listo. Aquí. Espalda recta. Si tienen algún problemita de hombros, como Dani, no suban tan rápido. No dejen que la liga se regrese. Ustedes la controlan. ¿Qué sería? Peso muerto. Ah, sí, cierto. La tomo doble. Voy a pisar la liga. Aquí, en lo que Dani hace esto, yo quiero comentarles que entre más cerca agarren la liga del punto de anclaje, es decir, en este momento de mi pie, más dificultad va a tener. Entre más alejado esté de dicho punto, más sencillo va a ser. Entonces, ahí ya tienen un tip para que ustedes manejen su intensidad, ¿ok? Creo que son pantorrillas. Sí. Recuerden que va más hacia sus puntas que hacia la parte central de su pie. Ajá. Primera vuelta, conozco el implemento, me lo pongo y voy para arriba. ¿Ok? Chequen muy bien dónde queda su liga. Porque les decía, una lección valiosa que nos dan esta es que si te la pones mal, te da un zape. Te dice, órale, póngamela bien porque se te llegan a soltar y listo. Entonces, pues está complicado. Aquí y listo. Regreso a la sentadilla y ahí me la quito fácil. Ajá. Nos vamos al puente. La meto hasta mi cintura. La jalo por el frente. Hago una X. Va mis pies. Dale, no sabe qué hizo, pero ya está. No importa. Es lo que llega a pasar con las ligas. Ajá, ya sé que quede por fuera, por dentro. Y haces tu puentecito. Ok, aquí, no importa. Seguimos. Levantamos la pelvis, descansamos las palmas de las manos. Y la espalda, la cabeza. Todo está en contacto con el piso. Lo único que se despega es la pelvis y cuando suben, tiempo, aprietan las pelvis, ¿ok? Entonces, este que está acá un poquito más complicado es, primero me pongo la liga, ya sea por arriba o por abajo, hago una X, la meto en mis piernas, las abro y las coloco en el piso. Y ya después, empiezo con los pelvis, ¿ok? ¿Es más rápido con el arco la liga? Sí, yo como ya... Es como de la. ¿Quién sabe qué dicen? Que ya no tengo liga. La pelota. Sí, si terminan como pelota así de ligas, pues griten, ¡ayuda! Bueno, vamos en 5 segundos. 5 segundos es sentadilla con presa. ¿Mm? Nuestras transiciones tienen que ser un poquito más rápidas. Les comentaba que la liga es muy, muy buena para trabajar. Todo el cuerpo, absolutamente todos los músculos de su cuerpo, pero pues también tienen sus requisitos, ¿no? La liga me va a ayudar cuando regrese
a su forma, cuando haga su concentración, digamos, ¿no? Pero yo no tengo que dejarla ir, ¿ok? Porque me puedo lastimar. Mi liga nunca, 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 nunca debe de perder su tensión. Nunca. Si en algún momento pierde su tensión, pues ya no estoy ahí teniendo un esfuerzo adecuado. ¿Ok? Se vale que la vayan ajustando las veces que ustedes quieran. Y les digo, la misma liga les puede ofrecer distintos niveles de resistencia, ya sea que la agarren sencilla o que la agarren doble. Ya sea que la agarren más cerca del punto de anclaje o un poquito más lejos. Okay, miren, yo aquí por ejemplo ya me tardé 2 años, estoy haciendo pato. Pero es importante que se tarden lo que ustedes consideren para que no se vayan a dar un riflazo en la nuca. Porque, híjole, busquen ahí los memes de gente que se marca la espalda con liga, literal. Se les desprenden los soportes y todo mala. Entonces, igual, si van a poner soportes en su casa, asegúrense que pues estén bien puestos, pues que los tornillos, taquetes, etcétera, sean los adecuados. Suban al más pesado de su casa y así se garantizan que alguien no se va a caer si está mal puesto, no ustedes. Ah, no, eso no, amigos, pero sí, cerciórense que estén bien puestos. Porque es tiempo. Para que no vayan a tener Ah, no, yo creo que también tiempo, ¿verdad? No, sí, es que como le tarde un poquito. Ah, ok. Sí, para que no se vayan a lastimar. Entonces, también pueden combinar sus ligas, es decir, por ejemplo, esa negra y esta roja, pero igual dependiendo de cómo van ustedes avanzando. Este es un trabajo un poco más de fuerza, como verán, que el cardio, pero también ya les habíamos comentado que el entrenamiento de fuerza también nos produce importantes beneficios en el control de peso, ¿okay? Porque a medida que vamos creando más músculo, vamos teniendo una aceleración metabólica. Entonces, si tenemos más músculo, ahí nuestro metabolismo mejora y todo ese proceso de la transformación de las grasas en energía y todas esas cosas, pues va a ser mejor. Ajá. Se me había olvidado el espejo. Me regresó el síndrome polaco y dije, ah, sí, sí, lo estaré haciendo bien. Saludos, profesor, saludos. Listo, peso muerto, ¿verdad? Y aparte, pues hoy quisimos como meter varios ejercicios para varias partes del cuerpo y que ustedes los tuvieran presentes para justo cuando tengan sus ligas o sus mallas viejitas o su playera. Siempre hay una playera vieja que como se estira y empezó siendo talla chica y parece al final talla 2XL, les puede ayudar en vez de las ligas, ¿ok? Y por ejemplo, en este primer bloque estamos teniendo un trabajo de tren superior buenísimo. ¿Con qué? Con pantorrilla, trabajando los gemelos, que son las pantorrillas, trabajando los cuádriceps con las sentadillas, que los cuádriceps son pues, tus muslos, digamos, la parte frontal de tus piernas. También estamos trabajando toda la parte posterior de tus piernas, que son los isquiotibiales, muy importantes a la hora de frenar y acelerar. Estamos trabajando, tienes razón, es más sencillo, haces menos pancho. También estamos trabajando con los puentes, lo que son cuádriceps, isquiotibiales, pero sobre todo
el glúteo. Si tú sientes que te falta tensión, tú mismo puedes sujetar la lina y darle mucha más tensión al asunto. Entonces aquí la tortura de cada uno, pues ahí uno se la va regulando. Listo. Súper. Ay, segunda, ¿verdad? Tercera. ¡Ay, tercera! ¡Órale! Como que me aceleré mucho. Tomen agüita. Piensa, piensa el sudor. Y listo. Entonces les comentaba. La sesión de hoy pues se enfoca en aprender a usar esto, que te va a servir mucho a tus mallas, a tu playera, hacer un trabajo de fuerza con un factor de resistencia. Y vamos a tratar de involucrar hoy todos los músculos o la mayoría de los músculos del cuerpo. Vamos al press de pecho y lo que vamos a hacer es sujetar la liga doble. Ajá. La voy a pasar por enfrente de mí, por atrás. Es importante si puedes darle la espalda así, gracias Dani. Si puedes darle la espalda a aquella cámara, para evitar aquello de los ligazos, es importante que ustedes ubiquen su liga por debajo de sus omóplatos para que esta no suba. Si toma la TV tu recordatorio de sartén, mete las manos en la liga. Ajá, así, más bien decía como eso. Como que las, si puedes agarrarlas así, está mejor. Si pueden agarrarlas como aquí, está mejor. Ahora sí, gírate, por favor. Ahí ya no hay falla de... Lo único que voy a hacer es juntar los codos y extender los brazos. Mis codos siempre van a estar cerca de mi cuerpo. Listo. Si cuando ustedes avanzan pueden girar sus muñecas, perfecto. Exacto. Empiezas aquí y giras. Sí, hay que tener ahí cuidado con las ligas y listo. Les decía, ustedes van a ir regulando sus ligas y todo ese rollo. Listo, ahí está el press. Ahora nos vamos a ir a un remo. Hay varias formas de hacer un remo. Lo puedes hacer de pie o lo puedes hacer desde la posición de sentado, ¿sí? Entonces ponen su liga doble entre sus pies, ya sea que la agarren de aquí, que la agarren de acá. Recuerden, entre más cerca de mis pies es más difícil. Y lo que voy a hacer es echar mi espalda hacia atrás, no dejar que se me junten los pies y llevar hacia el pecho. ¿Ok? Mis puños. Listo, estirarme lo más que pueda aquí y aquí sacar el pecho lo más que pueda. Entonces ahí está el remo. Mis elevaciones laterales con hombro lo voy a hacer primero de un lado, piso la liga, la agarro de donde yo vea que no voy a perder resistencia al bajar y entonces elevo lateralmente mi brazo. Eso es. Cuando mi brazo baja, tengo que hacerlo mucho más lento porque la liga me va a jalar. Si yo permito que me jale, me puede lastimar. Listo. A la mitad del tiempo, Dani nos avisa y cambiamos el brazo, cambiamos el lado. Ahora vamos a hacer, ahí ya estaremos cambiando el lado y listo. Y el último ejercicio de esta vuelta, de este bloque, la vamos a colocar justo como en la sentadilla. Voy a empezar de aquí porque es más fácil colocármela. Mis manos las voy a juntar, voy a llevarla para atrás y listo. Mis codos están juntos, lo más atrás que yo pueda. Presionando mi cabeza, voy a hacer tríceps, me la quito aquí, ¿ok? Porque si la sueltan ahí, ¡rum! Riatazo que se van a dar, ¿ok? Puedes hacer una pequeña flexión y listo. Y ahí está. Primer ejercicio, press del pecho, luego remo sentado, elevación lateral de hombro y tríceps. Listo. ¿Está listo, Dani? No, puede ser primero. Sí, traten de que cuando sus manos vayan al frente, presionen sus pectorales. Ajá, empezamos como aquí y luego giramos, ¿ok? Como si creen que no hay tanta tensión, pues acuérdense, agarren de más atrás su línea, mucho más atrás.
cerca de su punto de anclaje. Llego al frente, estiro los brazos. Aquí ya se desajó, exacto. Tiene que quedar por encima de mis brazos, porque si no, pierdo la tensión. Ahí está, press. Remo sentado, el remo de pie lo pueden hacer igual, agarran dobles y agarran de más abajo y aquí, espalda recta, vista al frente, lleva tus puños a tu pecho, Dani, exacto, tu espalda no se mueve, cuando tus brazos se acercan, sacas el pecho, cuando se alejan, estiras los laterales, los dorsales. Eso, listo. Ajá, ahora vamos con elevaciones laterales de hombro. Meto mi piecito. Así no, Dani ya empezó, yo apenas tengo mi piecito. Y llevo hacia arriba. Listo. Empezamos con el brazo chueco. Así tú empiezas siempre con la izquierda. Cambio al otro lado. Sí, es importante lo que dice Dani. Él dice, no logro subirlo. Si yo llego aquí y pierdo la tensión en mi liga, ya no sirve. Entonces, de aquí a donde vaya, ¿ok? A donde llegue, está perfecto. Ahora vamos con los tríceps. Tú los haces de frente. Listo. Aquí procuren que la liga en sus pies no quede tan larga, porque se les puede zafar. ¿Ok? Sus brazos están juntos. Sus manos están juntas, perdón. Subo, bajo, subo y bajo. Mis codos no se abren. Listo. Permanecen juntos y pegados a mi cabeza. Eso es. ¿Qué es segunda, no? Primera vuelta. Primera, en la otra yo ya quería otra vuelta. Y ahorita ya no quiero nada, cabrón. Díganos cómo van con sus ligas o si tienen alguna duda en alguna ejecución, escríbanla. Si no compraron ligas, pero compraron otra cosa y no saben usarla, nos dicen y les podemos dar tips o podemos, hacer una sesión para con el implemento que tú compraste y listo, ¿va? ¿Está listo? ¿Sí mismo? Listo. Si vas a agarrar tus ligas así y no por dentro, solo ten cuidado de no soltarlas. Aprieta tu pecho. Que sientas que tu pectoral trabaja. Si cuando regresas la sientes muy aguadita, agárrala todavía más cerca de tu cuerpo para que tengas realmente una buena resistencia. ¿Ok? Vale. Remo. Ya quedamos, pisitos hondos. Agarro aquí. Ahí. Jalo. Jalo, jalo, espalda recta, saquen su pecho, exacto, ya dame ya, me entendió, saquen su pecho, saquen. Si no tienes pecho, saca el esternón, ¿cómo decían? Si no, saca el orgullo, como yo, listo. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Lateral, hombro, ahí está. Hasta donde tú llegues, ¿vale? Igual es lógico que de un lado tengas mucha más fuerza que del otro. No te acongojes, así es esto. Cambia. Igual es más, es normal que seas más flexible de un lado que del otro. Trata de bajar lo más lento posible y subir lo más rápido que puedas. Listo. ¿Qué es? Así yo decía, algo de tríceps. Ajá. Entonces pongo bien. Pongo bien, ahorita me como unos segundos de tiempo de recuperación. Y listo. ¿Qué
Es importante que se acomoden y se ajusten. Se queda incómoda, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y el trabajo con migas no es tan sencillo como parece, porque igual que las mancuernas y a diferencia de los aparatos, te permite un trabajo más libre, pero también activa todos los músculos estabilizadores. Eso pasa con el peso libre, que son las mancuernas, pero mucho más con las ligas, porque igual estás como bailando para todos lados por la tensión. En las pesas tú ya sabes, yo le pongo con 4 kilos, 3 kilos, aquí no sabes cuántos kilos tiene, o sea, sí te dice la mancuerna las libras a las que equivale, pero si tú la agarras doble, si la agarras más cerca, si la pisas sencilla, la tensión cambia. Tercera vuelta. Eso es todo, tercera vuelta. Entonces, pues va cambiando la fuerza y la resistencia. Vámonos al press de pecho que tú le imprimes a las ligas. Aquí, por ejemplo, si la agarras como Dani, es porque tienes un pulgar bien poderoso. Entonces, ve checando también tus agarres para que tú mismo no te vayas a lastimar las muñecas, los pulgares, los dedos, etc., ¿no? Primero es que tú estés cómodo, que encuentres ese punto en el que puedes subir. Listo. Con tus ligas, vámonos al remo. Que puedas subir con tus ligas, pero de siempre de la manera más segura, ¿ok? Entonces aquí ya está. Echo mi pechito para acá. Jale. No importa. Lo importante es que no es por hacerlo rápido, de verdad. Y no importa, Dani. Se vayan a dar un ligazo. O sea, prefiero que se tarden mucho en las transiciones, pero que lo hagan de manera correcta, tanto la técnica como el uso de la liga. Porque si no, se van a dar un ligazo. Dani va a terminar la suya. Yo me paso al tríceps. Y listo. Les decía que qué lástima que no tenemos más bien claras las cosas, porque se pueden hacer muchísimos más ejercicios si tú ligas las fijas al techo, a la pared, a una puerta. Entonces, tienen muchísimos usos y muchísimos beneficios. Oye, ¿por qué yo hice tríceps? Ah, sí, es cierto. Bueno, ¿qué sabes que hice, amigos? Pero ya lo hice. ¿Qué es que quería hacer todo eso? No, ¿qué hice? O sea, nomás te saltaste ejercicio. ¿Cambio? Sabes que no me digas. Yo me mal. Cuídame la vida. Es que hoy es lunes. Ah, no es lunes. Ya sé que es martes, pero para mí es lunes. Es mi lunes. Bien. Listo. ¿Cómo que me salté? Ah, sí, cierto. O sea, después del remo serían estos. Hiciste el último y hoy hiciste todos. Sí, muchas gracias, Dani. Ya hicimos nuestras tres vueltas, ¿verdad? Ya. En lo que Dani toma su agüita, les voy explicando el siguiente bloque. Ya trabajamos tríceps, ya trabajamos pecho, ya trabajamos tren interior, ya trabajamos dorsales. Le voy a poner pausa en lo que explicamos. Ahora voy a trabajar mis brazos, mis intercostales y mi abdomen. Entonces voy a poner mi liga en mis pies. Recuerden, yo voy a darle la intensidad que yo quiera. Entre más cerca de mis pies, más difícil. Entre más lejos, más fácil. Lo único que voy a hacer es, aquí tengo ya que tener una tensión, ¿ok? Y de aquí voy hacia arriba, a donde llegue. A donde llegue sin perder la tensión aquí abajo, ¿ok? Y ahí voy a hacer bíceps, voy a trabajar mi bíceps, voy a hacer un curl. Luego vamos a hacer lo que nosotros llamamos a veces en la relajación fusión, para trabajar los intercostales. Voy a tomar mi liga doble
la voy a pisar y voy a ir hacia un lado y hacia el otro, hacia un lado y hacia el otro. Es importante hacer notar que mi cuerpo cuando baja no va ni hacia adelante ni hacia atrás, se desliza por una misma línea, ¿ok? De la fusión vamos a hacer, a ver si en este queda claro, ¿eh? Me voy a acostar, voy a hacer aquí, vamos a empezar con el trabajo de abdomen. Para los que no tengan mucha fuerza también les va a servir muy bien. Me estiro, pongo mis liguitas, me sujeto bien, me acuesto, voy a tener mi abdomen contraído, es decir, mis omóplatos y mi levantados, mi barbilla pegada. Todo lo que voy a hacer es subo y estiro. Cuando subo puede ser que flexione un poco y cuando bajo estiro. Subo, bajo. Subo, flexiono, bajo, estiro, ¿ok? No vayan a soltar su liga mientras bajan, por favor. Primero se acomodan y luego la sueltan. Ajá. Ahí flexiona un poquito. Exacto. Y ahí estiras. Trata de separar tus pies. Y listo. Lo más que puedas. Si no, no hay problema. Ahora, ¿recuerdan los giros rusos que hacíamos con bola? Ahora los vamos a hacer con la liga. Pone la liga como la tenías tal cual, pero vas a agarrar las dos ligas, los dos extremos y los vas a juntar. Ajá. Puede ser que solo los tomes así y juntes tu mano o que los tomes los dos. Y vas a llevar hacia un lado y hacia el otro. Flexiona tus piernas, ¿vale? Ajá. Hacia un lado y hacia el otro. Hacia un lado y hacia el otro. A Dani le queda muy pesada la liga, entonces si ven que eso sucede, lo que nos permite la liga es usarla sencilla. Entonces, agarro aquí y llevo hacia un lado y hacia el otro, hacia un lado y hacia el otro. Exacto. Trata de hacer los giros más hacia tu hombro que hacia tu cintura para que no choque con tus rodillas. Y listo. Como vieron, este arte de las ligas tiene su chiste. Último bloque, curl de bíceps, fusión, elevación de piernas y el peso ruso. Es el peso ruso, el giro ruso. ¿Listos? Vámonos. Sí, no sé, algo pasó. Ay, gracias. No se acongojen si de una el trabajo de liga los vuelve locos. Generalmente sucede, o sea, no con la liga, sino siempre nos va a suceder algo. Puedes agarrarlas así como martillo, como el martillo, o como si tuvieras una barra. Siempre que empezamos algo nuevo o interactuar con implementos nuevos, pues hay un grado de dificultad y tenemos que irlo conociendo, ¿no? Fusión, la superfusión, la meto doble y voy a un lado y al otro, a un lado y al otro. Cuando bajan pueden todavía jalar un poquito del lado que va subiendo. Ajá. Si Dani, por ejemplo, no había trabajado con este tipo de ligas, yo no es como que me la sepa de todas las ligas, pero ya había tenido un acercamiento. Entonces, igual Dani, si tiene dudas o algo, no lo sientes como tan bien, puedes ir preguntando, sí. Porque a lo mejor son las dudas que también tiene la gente ahorita que realice estos ejercicios, ¿no? Si traten de que sus piernas mantengan su separación, su posición inicial todo el tiempo, ¿ok? Recuerden que estamos trabajando abdomen, pero también, ¿qué sigue? Ah, ya sé, pero también estamos trabajando todos los músculos estabilizadores, ¿ok? Aquí como de force, me lo llevo a un lado y al otro, a un lado y al otro, a un lado y al otro,
Ajá, traten de no solo como mover sus brazos, sino de hacer la torsión con su tronco, ¿ok? Te mando un saludo muy grande a Juan Searaque, que justamente hasta para tiempo. Uy, ¿esta es qué, segunda? Primera. ¡Ah, primera! Otra vez, yo sigo, ¿qué? ¿Segunda? ¿Cuarta? ¡Ah, qué pez, Marcela! No, no, mejor no digo nada, no me voy a nadar una cachetada a la liga. Un saludo a Juan Searaque de Colombia. Él es entrenador allá, coach de Ultimate. Y justo ayer en la noche sacó el tutorial, un tutorial de ejercicios con liga. Le digo, ¿qué pasó, paisa? No me copies mis ideas. ¡Ah, sí! ¿No? Le digo, casualmente estábamos pensando hacer esta sesión. Ay, yo ya así muy sentada, muy chiqui chiqui. Porque pues ya nos llegaron las ligas, ¿no? Entonces ahí si algún quieren ver ejercicios con anclajes, él sacó varios, entonces están padres. Sale, empezamos con el curl de bíceps con nuestra línea. Recuerden, lo puedo tomar como si tuviera el agarre famoso de martillo, que es pulgares arriba, o como lo tiene Dani, que es como si estuviera una barra, como si estuviera trabajando con una barra, ¿ok? Uy, esto me gusta, porque aunque tengo dos tortillas remojadas de brazo, como de, oh sí, mis poderosísimas veces, ¿qué sería? Fusión, muy bien. Liga doble. Aquí también, si ustedes separan sus piernas un poco más, le meten también más intensidad, porque están propiciando que la liga estire. Traten de hacerlo, pues ni tan lento ni tan rápido, pero como con un segundo en cada una de sus fases, ¿ok? Uy, ahí como que se aplaza el gordis. Y listo. Ahora sí. ¿Cómo vas? ¿Bien? Bien. Bien, pero. Estoy más concentrado de hacerlo bien. Está bien, está bien. En este caso, hacerlo bien es por tu propia seguridad. ¡Ah! Esto sí. Sí, porque si no, híjole, no, yo creo que se ha de doler un ligazo de estos amigos, ¿eh? Si se dan un ligazo me platican, ¿qué tal les dolió? Listo, la ponemos sencilla y vamos a los giros rusos. Y acá es como que ya me fui a Xochimilco y agarré mi caballito y listo. Sí, lo sientes más, ¿verdad? Sí, además, por ejemplo, si ya han visto nuestras sesiones, justo la parte de abdomen es la sesión favorita de Vane, porque a veces se le acaba el gas ahí, o no tiene tanta fuerza en la zona. Uy, listo, abdominal. Las ligas también son un apoyo para que tú puedas lograr ciertos ejercicios, porque además de ofrecer una resistencia, también te pueden ayudar a lograr esos movimientos, pero tienes que hacerlo, me falta modo, tienes que hacerlo con cuidado, si no ya saben, ligazo a la malagueña, pierrotazo a la valentina, pero con liga. Sale amigos, vamos preparándola. Ya saben, agarren el martillo, así como lo tengo, pulgar arriba, como si tuviera una barra, es la palma hacia arriba. Aquí, no sé si te acomodes aquí, para que pruebes también. Ustedes pueden probar los agarres. Si quieren dificultarla más, palmas hacia abajo, pues listo. Pero métete con brazo. Esto. Eso, eso. Ahí está. Que no les den cachetadas las ligas como a mí. Agárrenlas bien. Oh.
el abdomen. Sí, eso es muy importante. Si lo puedes decir más fuerte, porque habla más como... Ah, que no es que esté haciendo caras porque ya me cansé, sino que estoy apretando el abdomen mientras hago bíceps para trabajar mi abdomen también. Sí, durante todos los ejercicios que hagan, es más, cuando salgan a caminar, a pasear a su perro, cuando se sienten, cuando se paren, traten de mantener su abdomen contraído y no, bueno, y van a tener un montón de resultados con algo muy sencillo como eso. Listo. Ya mejor, ¿no? Ya le agarraste más confianza. Sí, esto es como, también, como la pelota de yoga. Como agarrarle la onda, perderle el miedo y saber dónde colocarla. Porque si no, te andas cayendo, pero horriblemente. Si por alguna razón se cansan de estar en esta postura con la cabeza, me refiero al cuello, relájense y acuéstense, no importa. Aquí sí traten de mantener su espalda hacia atrás. Y llevar su liga de manera diagonal hacia su hombro. A un lado y al otro. ¿Esta qué es? ¿Segunda? Para que me diga, ya es tercera. ¡Listo! Muy bien. Platícanos, Dani, tu experiencia con la liga. Me frustra un poco tardarme en la transición, pero pues como dices, es mejor tardarse 1 o 2 segundos más que tener mal colocada la liga y que pues después ya no querramos tener experiencias con la liga, ¿no? Y las dejemos botadas. Sí, digo, ahorita porque, pues es un programa en vivo. La verdad es que es muy bueno el trabajo que puedas hacer con las ligas, tanto para calentar, para hacer tus ejercicios y para estirar también. Exacto. Les quiero enseñar. Este es el soporte para la puerta. Entonces aquí va tu liga. Aquí va tu liga. Y esto es lo que va atorado a la puerta. Y trae unos manerales. Entonces puedes darle bastante variedad a las ligas. Pues bueno, espero que les haya ido súper bien con las ligas. Vamos a la relajación. Listo. Listo, cuéntenos cómo les fue. Vamos a empezar con estiramiento de la corva. Estiramiento de la corva, vamos a ver cómo les fue. Es por estar angustiados con el ligazo. Ya ni vimos cómo les fue, nos abandonamos. Terrible totalmente. 5, 4, 3, 2, 1. Saludos a Ociel, al buen Ernesto Solís, que siempre está ahí acompañándonos detrás de la trinchera. A Mario Rodríguez, excelente dentista. 5, 4, 3. Protesista maxilofacial. Pero no lo he dicho bien. Estiramiento tipo 4. Muy bien. Sí lo logré. A Catalina Hernández, buenos días, gracias por acompañarnos. 5, 4, 3, 2, 1. Cambio. Recuerden que si tienen dudas o algo, pues ahí nos pueden decir. Oye, fíjate que me dio un ligazo y me dejé bien rojo. Cinco, ¿qué me pongo? Cuatro, tres, no, dos, se pone sárnica. ¿Sale? Como ahí te veo. Pero no les va a pasar. No les va a pasar, van a ver. Todo va a estar súper bien. Y sí, y ahorita pues tenemos como minuto a minuto contado porque la barra programática. 4, 3, de la Vejedo. 2, 1. Sí, me cayó el segundo. Pues sigue. Y no podemos tardar más, amigos. Por eso yo creo que también es un poco la frustración de no me logré colocar liga, hice menos tiempo de trabajo. Esto aquí, 5, pues es válido porque 4, les cuento. 3, 2, 1. Pero ustedes tienen la ventaja en su casita de que pueden repetir esto las veces que quieran, pausarlo, de estar seguros de cómo se coloca la liga
y listo. Darle play a su reloj. Para que ustedes puedan hacer sus sesiones cada vez más fluidas. Si quieren conocer algún otro implemento y lo tenemos ya sea nosotros o aquí en la oficina, con mucho gusto planeamos una sesión para eso, pero escríbanos. Cinco, cuatro, díganos qué les gusta. Ahí giramos y yo ya voy al otro pie. Yo me sigo, me voy a mi casa. Ah, en mi casa ya es Navidad, amigos. Sí, ya pusimos nuestro arbolito de Navidad. Cinco, estamos planeando cuatro, la rosca de tres, dos, uno. Bien, es lo que nos deja la enseñanza en los tiempos pandémicos. Que ya, ya somos atemporales. Así que... 5, 4, 3, 2, 1, sale, tiramos el frente. Así que echarle gallinas con esto para merecernos lo que viene. ¡Ah! Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Listo. Hacemos la sujeción. Fusión sin liga. Nosotros así en el chisme de lo que dicen acá afuera. 5, 4, 3, 2, 1. Cambio de lado. Brazo derecho adelante. Sí, generalmente en el entrenamiento de fuerza, la sensación que tienes. 5, 4, 3, 2, 1. Después de terminar, un entrenamiento es bien distinta a. El agotamiento es bien distinto a una sesión enteramente de cardio. No sé si tú lo sabes. 5, 4, 3, 2, 1, vale, sí, sí se siente distinto. ¿Otro segundo? Sí, sí se siente distinto. Si te agotas, pero también se siente. Es que no sé cómo explicarlo. Cansas de manera distinta. 5, 4, 3, 2, 1, cambio. Si ustedes pruébenlo, vívanlo. Y sobre todo lo reconozcan todo lo que van sintiendo con todas los diferentes tipos de ejercicios, de implementos, cinco, de cuatro, criterios metodológicos. 2, 1, dale, oreja derecha, mano derecha. Pero sí, recuerden que el entrenamiento de fuerza les ayuda muchísimo en lo de control de peso. También les ayuda muchísimo, cuatro, no solo tres, a bajar. 2, 1, cambio. Sino crear músculo. Cuando se rompen tus fibras musculares y se van reparando, pues tu músculo ahora sí que es más fuerte, pero también más grande. Y eso, todo eso que sucede cinco, mientras se repara. 3, 2, 1. Mientras se rompe, pues es lo que también te ayuda a acelerar tu metabolismo. También descansen, recuerden, ya lo habíamos platicado. 5, 4, 3. No se estresen como dos, yo. 1, distanciando. Porque el estrés y el que no duerman, que no tengan un descanso adecuado, lo que va a hacer es que nos va a ayudar a acumular cinco, kilos. 4, 3. Y no dos, queremos eso. 1, y terminamos con tres respiraciones continuas, ¿vale? Que hayan sido más fáciles los abdominales para ti con la liga. Sí, creo que también con el trabajo que hemos hecho, que hemos ido haciendo a lo largo de estas sesiones, creo que cada vez he ejercitado un poco más
mi fuerza en el abdomen, entonces creo que me fue mejor esta vez. Ya vamos a poner toda, también si quieren toda una sesión de trabajo de core, nos dicen y la armamos. Pero bueno, yo soy Marcela. Yo soy Daniel. Y esperamos sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias. Y esto fue Control de Peso. Los amamos. Nos vemos.